Hola amigos, les doy una cordial bienvenida a mi canal Moracho de Electrónica y Accesorios. Hoy vamos a hacer un hard reset al celular Lanix X210 porque nuestro celular presenta, de pronto puede estar lento o presenta mal funcionamiento en algunas de las aplicaciones o simplemente no nos acordamos, puede dar el caso, de nuestro password o contraseña. Entonces, pues lo primero, en los primeros casos, pues si podemos acceder a él, entonces debemos entrar hasta las cuentas y quitar primero las cuentas en caso de que no nos acordemos de ellas. Si no tenemos acceso a él, entonces debemos hacer este hard reset y en la descripción del video les dejo el enlace para poder saltar la cuenta de Google en caso de que no nos acordemos de ella. Muy bien, entonces dado esto, vamos a apagar y vamos a presionar los siguientes botones. Vamos a presionar volumen arriba y power. Volumen arriba y power. Hasta que nos aparezca el letrero de Android y soltamos power sin soltar volumen más hasta que nos aparezca el muñequito de Android. Luego debemos dar un pulso en power para que nos aparezca el Android System Recovery. Ahora bajamos con volumen menos hasta Wave Data Factory Reset y seleccionamos aquí con volumen más. Luego nos desplazamos hasta Yes Delete All User Data y seleccionamos con volumen más. Ahí nuestro celular está formateando. Muy bien, no demoró mucho. Luego nos desplazamos hasta Wave Cache Partition, que es el siguiente renglón al Factory Reset, y seleccionamos con volumen más. Este proceso no demora nada. Muy bien. Ahora en Reboot System Now, que es la primera opción, vamos con volumen arriba para que nuestro celular Lanix X210 se reinicie. Si no hemos quitado nuestra cuenta de correo, entonces en el siguiente punto nos la va a pedir. Pero si tenemos esta información, entonces no vamos a tener ningún inconveniente para poder acceder a nuestro celular. Ya han pasado aproximadamente 4 minutos para que lleguemos a este menú de bienvenida. Listo, ya tenemos nuestro celular completamente a modo de fábrica y únicamente con las aplicaciones predeterminadas con las que él viene en un principio. Muy bien amigos, espero sea de gran utilidad esta información y espero se suscriban a mi canal para que reciban toda la información sobre telefonía celular, computadores y algo de electrónica. Muchas gracias.